Buenas, buenas muchachones, ¿cómo les va? Lo prometí de deuda. En mis videos anteriores les dije que iba a tratar de subir todos los viernes un video sobre degustaciones de cerveza. Hoy es el primer video. Ya yo grabé dos videos anteriores donde explicaba un poco de la historia de la cerveza. También expliqué los tipos de cerveza. Si no han visto esos videos, por favor vayan y los ven, porque ahí explico algunas cosas básicas que posiblemente veamos acá en la primera degustación. También, como les dije en el primer video, yo resido acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y hoy, por ser la primera degustación, lo vamos a hacer con la cerveza de casa. Estamos hablando de Quilmes. En 1888, Otto Bemberg, un inmigrante alemán, fundó la cervecería argentina. Todo comenzó en la localidad de Quilmes, donde la calidad del agua y la cercanía con la estación de trenes la hacía un lugar propicio para fundar su cervecería, que en honor a la ciudad bautizó con el mismo nombre. Ahí trabajó arduamente para elaborar una cerveza de tipo lager, de cuerpo liviano y equilibrado, que estuviera a la altura de su tradición alemana. Finalmente, luego de 2 años de prueba y error, el 31 de octubre de 1890 se tiró el primer chop de cerveza Quilmes. Desde entonces comenzó a venderse con la marca Quilmes, que rescata el antiguo nombre indígena de la localidad. Bemberg, que había llegado a la Argentina en 1852, daba así los primeros pasos de un proyecto que con el tiempo se convertiría en una de las principales empresas de la Argentina. La cerveza Quilmes fue recibida con gusto por los paladares argentinos. Esto era solo el comienzo de una gran historia. Bien, Quilmes, una cerveza tipo lager. Esta es su presentación de 1 litro. Tiene 4.9 de alcohol. Al ser una cerveza lager, es una cerveza de fermentación baja. Si no saben lo que es una cerveza de fermentación baja, vayan a ver mis primeros videos. Ahí lo explico. Se recomienda esta cerveza tomarla fría. Aquí la recomiendan a tomar a 3 grados. Sin embargo, para hacer una degustación siempre es bueno tomarla un poco con unos grados más de temperatura. En su etiqueta típica azul y celeste, colores de la bandera argentina, palabra Quilmes en el medio, cerveza argentina, elaborada sin conservantes, para hacer de Quilmes. Dice la etiqueta: para hacer la Quilmes clásica utilizamos solo ingredientes naturales que crecen en los campos de Argentina. Estos le otorgan a nuestra cerveza su equilibrado sabor, cuerpo y color. Cerveza tipo lager. Bien, en el cuello pues también una etiqueta blanca y dorada con la palabra Quilmes. Bueno, veamos qué tal. Sirvamos 45 grados. Bien, para comenzar esta degustación lo vamos a hacer tipo cata, aunque no es una cata profesional, porque yo no soy un profesional haciendo cata. Lo vamos a hacer tipo cata, pero recuerden que es una degustación. Voy a dar mi opinión sobre esta cerveza.
Y es una opinión muy personal. ¿Okay? Primero vamos a visualizarla. Tiene una espuma blanca con burbujas pequeñas. Tiene una carbonatación de baja a media. Se nota la carbonatación porque suben unos hilos de burbujas. No sé si se aprecia en el video. Son pocos hilos. Es una cerveza de color dorado. Baja retención de espuma. Ahora vamos a olerla, vamos a percibir sus aromas. Bien. Tiene un aroma ligero. Destacan las maltas, los maltos. No se percibe mucho el lúpulo, lo tiene muy ligero. Ahora vamos a lo verdaderamente bueno. Vamos a probarla. Y vamos a sentir en boca los sabores. Tiene digamos el cuerpo, su cuerpo es ligero, es más o menos acuoso, sin embargo, tiene un sabor marcado a malta, un sabor dulce y un amargor muy ligero, muy muy ligero. Es una cerveza bastante refrescante. Sí, es dulce, tiene en el retrogusto, siento un poco el dulce de las maltas. No sé si especifica. Sí, agua, malta, cebada, cereales y lúpulo. Está muy, muy, muy buena. Creo que para hacer una cerveza tipo lager, está bien rica, me gustó. Obviamente hay cerveza, no es la mejor cerveza, pero tampoco es mala, o sea, está muy buena la cerveza, me gustó. Creo que es una cerveza para compartir con amigos, tal vez en un asado, para maridarla con un asado, está genial. Y nada, es una cerveza buena, de verdad a mí me gustó. Bien, es una cerveza también que, bueno, es la cerveza de tomar en partidos, en asado y. Sí, es una cerveza rica para tomar, para compartir. Yo quisiera darle a las cervezas que pruebo un puntaje de acuerdo a mi gusto, a lo que yo percibo. Esto puede, o sea, a mí me puede gustar, pero a lo mejor a ustedes no les guste. De repente, esa persona que le gustan las cervezas más amargas, esta cerveza no le va a gustar. De hecho, a mí me gustan, y lo dije en el video pasado, me gustan las cervezas. Tiendo a buscar es decir, me inclino un poco más por la cerveza maltosa, ¿no? Y no tan amarga. Esta cerveza está genial para mi gusto. Entiendo que anteriormente
Tenían una fórmula distinta esta cerveza. También leí mucho que fue muy criticada y creo que esas críticas fueron tantas que la cervecería, pues Quilmes, la cervecería Quilmes decidió volver a la fórmula original. Por eso se llama Quilmes Clásica, porque está hecha sin conservantes y con la fórmula original. Bien, entonces, para de alguna manera dar un puntaje y ustedes más o menos sepan cuánto me gustó o cuánto no me gustó una cerveza, voy a puntuarla con estrellas de 1 a 10 estrellas. Yo creo que esta cerveza yo la puntuaría con un 8, porque no es una cerveza mala. Sin embargo, no es la mejor de la cerveza. Y bien, esa sería mi puntuación. De verdad que bien por Quilmes. Bien, si te gustó el video, entonces comparte, dale like y coméntame qué te parece a ti la cerveza Quilmes. Particularmente yo no probé la fórmula anterior. Sin embargo, por lo que he leído, fue bastante criticada. Cuéntame abajo qué te parece esta cerveza Quilmes clásica. Nos vemos entonces el próximo viernes con otra cerveza.